Muy buenos días a todos y todas. Estamos con un capítulo más de Dragon Quest 11. Recordamos, último capítulo, conseguimos recuperar a Jade, ¿vale? Aquí en Octagonia, ¿vale? De las malvadas manos de Buga. Así que nada, ya tenemos otra compañera más que le vamos a poner, lógicamente. Los objetos y tal. Además de ponerla dentro del equipo, por rojo, probablemente. Sí. Está al mismo nivel que los demás. Vale, no tiene absolutamente nada, así que vamos a ir a tope. A ver. Realmente no sé qué ponerle, pero bueno, yo voy a ir mirando cosas. A ver qué cosas son mejores. Mira, más tres. Mejor que la que lleva. A ver este, mejor el traje de conejita. ¿Qué más le podría poner? Esto es mejor que el que lleva. A ver, ¿qué es lo que lleva de momento? Lanza de platino, tiara de plata, vestido, lazo liguero. Yo creo que ya está, ¿no? No se puede poner nada más, creo. Creo que ya está. Vale. Ahí tiene también puntos para poner. Lanzas. Vale, pues ahora vamos a ir aquí a Puerto Valor para ir a la zona de abajo del mapa. El barco estaba por ahí. Nos vamos a ir hacia la zona de abajo. Hacia la zona de Gondolia, no me acuerdo los nombres, Awasaki, ¿no? Sí, Awasaki y todo eso.
será por allá. Allí, ¿no? Vale, y aquí tenemos una tenemos dos secundarias. Y además creo que teníamos una secundaria también. Vale, en la gruta de la fuente. Esto no lo sé. Eso era Lulu. Puerto Valor. Vale, esta ya la tenemos para entregar. Fjordol. En la cripta. Ah, pues no tenemos nada de Gondolia. A ver, este ha hecho 50.000. Y este era 52.000. A ver. No. A ver, el ahora el de abajo. Ahora dirá 40.000. Vale, ahora este será 35.000. ¿20.000? No, todavía no. Vale, 10.000 está bien. Vale, a ver, habían secundarias. Una está arriba. Joder. En las dunas de Galópolis, es una flor.
Vale. Bueno, entonces las dejamos. Ahora vamos a hacer ahora. Y ahora las tenemos. Vale, o sea, se ve que en el pilar de luz está el alizarillo ese, ¿ves? Bueno. Vámonos. Aquí parece que no hay nada. Vamos a ir a Aguasaki. Vamos a ver qué monstruos tenemos por aquí. Laguna Girondolia. Greta de la Fuente, región de Galópolis. Habrá que ir hacia la región de Galópolis. ¿Y qué tenemos? El quita azul quita vidas. Centollo, que es así como amarillo. Langosta cruel, que es roja. Y la vampirela. Lo demás es nuevo, esos son nuevos los que están ahí. Vale, los puntos brillantes los tenemos ya todos, así que no hace falta. Limo Draco Metálico. Conjuro, aislamiento. Vale, nuevo, pero es una montura, pero da igual, porque he visto que no había puntos brillantes nuevos. Mira, si no llego a utilizar la inspiración antes de ser bando, tío, puta madre. ¿Lo he cargado? Victory. Nuevo conjuro, mega incendio. Okay. No lo quiero usar. No. Cofre abierto.
Joder. Esta sombrilla. Is its own reward. Hendrik al 40. Seguimos. A ver, se llega al mismo sitio, por un lado y por otro. Vale, nuevo enemigo. Y esa luz allí verde, tío, ¿qué será? Y por aquí ya nos vamos. Ahora cogeremos el campamento. Was never in doubt. Vamos al campamento. A ver qué podemos hacer. Que sea mejor que lo que tenemos. La exterminación zombies y esta son mejores que las que tengo con el personaje, pero no puedo hacerlas. Dracolmillo no es mejor que lo que tiene Hendrik. Ninguna lanza es mejor que la que tiene Jade, ¿eh? Madre mía. Vale, el escudo mágico solo a Henry, pero no se lo voy a poner. Ya está solo 2 puntos, así que paso. Escudo de platino le sube a Henry. El escudo de dragón también, pero es que no le voy a poner escudo, porque lleva mandoble. Y a ver, de estas cosas... solo este le sube, pero no tengo
esas cosas. Vale, el yelmo de platino le sube al protagonista 6 puntos, a Servando un montón. Así que esto voy a hacer para Servando. A ver si llega para hacerlo. Pero no tengo para poder hacerlo. Pues ya está. Vale, guardamos aquí. Thank you.
Perdonar, ya estoy. Perdonar. Que teníamos una llamada. Vale, entonces. Vale, ya estamos en otra región, ¿no? Sí. Entonces aquí solamente tenemos el pinchumbo, que era naranja. No, verde. El orochumbo y el podendraco, que es el dragón este. Vale. Vale, podemos ir a las tunas, que nos pillan justo ahí. Vale, a ver qué pasa aquí. Ostras. Esperar otra llamada. Thank you.
well that ends well. One for the good guys! Ya estamos otra vez. Ay, dos llamaditas en el directo, madre de Dios. Ahí tenemos, creo que es la flor del desierto, ¿no? Esa que decía, ¿no? Rosa del desierto, exactamente. Y luego, a ver, Cactusaurio quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aún quedarían 6 monstruos. Mierda, me he chocado con la cola, tío. Thank you.
crítica. Vale, y ahora ya continuamos. Y hay que ir hacia los picos de Aguasaki. Ostras, madre mía, se ha quedado bien, qué raro. Vale, seguimos hacia los picos de Aguasaki, que son por allí, no sé. Aquí hay un campamento. Águila y el abejero sangre azul. Los demás son todos nuevos. Okay. Este es nuevo en teoría, aunque bueno, yo creo que este ya lo hemos luchado, pero bueno. Aquí pone que es nuevo, pues es nuevo. Observando su área. Aquí también. ¡Coño! 1, 2, 3, 4 y 5, chaval. ¡Qué locura!
En espada, ¿qué queda? Solo queda la estocada prodigiosa. Vale. Cogemos el este. Vamos por aquí a ver si podemos coger la puerta roja, si no la hemos cogido, que no lo sé. Sí que la cogimos. Vamos a ir a la cripta, porque tenemos una secundaria aquí en la cripta. Bueno, da igual, la secundaria ya la haré. En otro momento, que estamos a punto de terminar el vídeo. Vamos a ir a Wasaki. Más que nada porque no me acuerdo si era larga o corta la cripta. El dungeon, no me acuerdo. Entonces ya lo haré en el siguiente. Recuerdo que aquí había un cofre que no se podía coger. O aquel punto brillante, no sé. Recuerdo que en Nagasaki había un cofre que no pude coger. Y creo que es aquel que está allí, sí. Aquel de allá. Y a lo mejor ahora, si por aquí hay algún abejero de esos, no hay ninguna. No hay ninguna abeja, tío. Bueno, vamos a aguas aquí.
hay una secundaria y en teoría hay que ir a lo de Miko, ha dicho, al templo de Miko. La secundaria. Derrotar a un luz y luz de lava. Y ahora vamos a hablar con Miko. Mistress Miko, the... Silence, whining car! This accursed wound. Well, I sure wouldn't want to get on the wrong side of her. But we have guests. The wind blew you here. The Angry Mountain. A rite must be performed. But disaster looms. The fiend loomed. Monstrous. I long to hunt it. A great fire dragon. Forgive my boldness, but the beast blocks our life. I greet your kind word. Head first to the west. Oh, guiding spirit. God. Vamos a probar a ver si vemos que está muy alto de nivel, pues fuera de cámara subiremos nivel y en el siguiente capítulo iremos a por el monstruo.
porque estamos a punto de llegar a la horita del capítulo. Vale, eso no pinta monstruo. The beast is upon us. No pinta monstruo, pinta dos niños. I am the spirit of the... We're going nowhere. Not until you promise to stop. Shouldn't they be right? Shut up, idiot. They will hear us. This is all your... Shut up, Acto! If you had not fallen over, we would never... So much for our big, scary... Foolish children. What... No, we never meant it. Yes, yes! You have to listen to my... Seems these bairns have got a bee in their bonnet. You will hear us out. Do you really think they will? Is some... I think so. And they seem very sh... We have a hideout. Hurry, Aquí siempre había un oso. Ya no está. Hooray! You are... These people, my son. Yes, Mother. They came. You said you were trying to stop the rite. The rite is sacred. To appease the gods. Human sacrifice? Miko gathered us. In happier times, we offered up. Without sacrifice, living... I was selected. But why me? Why now? Mother gave us life, so we... A noble cause indeed. For the whole tree's sake. No, do not say that! A few short days passed. Miko learned of this. She hides a secret. It certainly sounds like something fishy's afoot. You will take us there. This is music to our ear. Beyond this ladder, a path. ¿Qué hay por aquí? Un momento. Vale. Es un dungeon. Vale. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí. Encima son todos monstruos nuevos, así que vamos a dejar ya estas luz y luces que habían dicho. Vamos a dejar el capítulo de aquí y en el próximo capítulo iremos a tope. Vale, en este.
este nuevo dungeon en el monte Shushi a ver cuál es el enemigo que se encuentra detrás de todo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo de Dragon Quest 11.